Estamos escuchando la música de One Deal Project, siendo You Are The Reason, en vivo en Energy DJ, Fairway de Every Day. Antes pasaba Eddie Amador con House Music, 4 menos 10 en toda la Argentina. Estamos en línea con Iván Pienciola, que es el primero de los DJs que estamos confirmando ya para el concurso Energy DJ para Radio, que se viene con todo este viernes una vez más y es la última final semanal. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cuántos años tenés, Iván? 20. Bueno, estuvimos escuchando tu set, realmente nos pareció muy bueno, nos gustó muchísimo y te seleccionamos para que estés tocando ya este viernes aquí en Energy DJ para Radio. Contanos un poco, ¿hace cuánto que sos DJ, que estás tocando? Sí, bueno, más o menos desde el 97, mitad del 97. Empecé más o menos con compactos, escuchando dance, bueno, desde el 92 más o menos. Ajá. Yo soy del interior. Sí. ¿De dónde sos? ¿De qué lugar? De Puan, a 150 kilómetros de Bahía Blanca. Buenísimo. Provincia de Buenos Aires. Y bueno, qué sé yo, empezamos con un par de chicos de allá de Puan y ahora con bandejas y vemos qué pasa. Espectacular, ahora estás con vinilos tocando. Sí. Hiciste un set realmente muy interesante. Y contame quiénes son así tus DJs favoritos de la Argentina. De afuera, por ahí, ¿quiénes son así tus influencias? Sí, de por acá puede ser Zucker o Alfonsín, especialmente House. Ajá. Y por ahí, en cuanto a técnica, es muy bueno Cataño, pero prefiero el Cataño House. Pero tenés vos así unas mezclas largas y sí, todo. Sí, 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 también estoy un poco influenciado también con el trance. Ajá. Tuve mi tiempo también trance, ahora bueno, estoy tirándome al house, que me está interesando cada vez más. Buenísimo, así que nos vas a estar haciendo escuchar un poquito de muy buen house. Sí. Este viernes a las 5 de la tarde te esperamos acá, vení con tus vinilos. Bueno. Y sos el primero ya de los DJs confirmados, y si ganás automáticamente pasas a la final del mes y te estarás llevando tu mixer American DJ, ¿dale? Listo. Te mando un saludo enorme y te esperamos el próximo viernes. Listo, nos vemos. Adiós, chau, chau. Chau, chau. No te olvides, vos, DJ Amateur, que podés enviar tu demo, Chupacha 414, tras el servicio capital. Grabado en un cassette, en un CD, en un mini disc, 15 minutos de mezclas y está participando en el concurso Energy DJ para Webio. ¡Hey, DJ! Y arrancamos directamente con el DJ número 1 en solamente 10 segundos. DJ. DJ Amateur, número 1. Arrancando, Iván Pienciola. Tiene 20 años, es de Núñez. Los DJs favoritos de la Argentina son Carlos Alfonsín y Javier Zucker. De afuera, Dani Tenagli y Roger S. Sus temas favoritos, Celeda haciendo Be Yourself y Through House de C&M Production. Su objetivo como DJ es tocar en una disco y dar al dance el lugar que se merece en la Argentina. Arrancando con un poquito de house, Iván Pienciola, 20 años, de Núñez, DJ Amateur número 1, Energy DJ, Party Radio. Energy DJ.
Energy DJ. Energy DJ. Estabas escuchando la música del DJ número uno del día de hoy, Iván Pianciola, mezclando en vivo. Lo que pasaba era la nueva versión de un tema original de los 80 de Sting, la dub version, que pegó muy fuerte en este 2000. Lo que estás escuchando ahora es otra producción del sello Siesta, que tan fuerte está pegando en este año. Uno de los sellos con un sonido realmente muy moderno, que está marcando tendencias en muchos lugares del mundo. Sello Siesta. Energy Party Wave. 4328-1096-1097. En un ratito estaremos comunicándonos con vos para que pongas el puntaje para nuestro DJ número uno. Sacamos el promedio. No te olvides que el público es parte del jurado, que decidirá cuál de estos tres chicos pasa a la final. DJ número uno, Iván Pianciola, Mixing Live. Energy DJ. Energy DJ. Party Radio every day. Amateur, número uno. We'll be right back.
Energy DJ. Seguimos escuchando la impresionante música y la técnica del DJ número uno, Iván Pianciola, en Energy DJ, el espacio que te damos a vos, DJ Amateur, para que vengas a tocar, para que vengas a mostrar lo que sabes hacer. Energy Party Radio. Faltan solamente 12 minutos para las 6 de la tarde en toda la Argentina. Estamos en Suipacha 414, el tercer piso. Ha llegado acá unos chicos que vinieron a saludar. Vinieron de Bahía especialmente para comprar remeras y dejaron saludos para Fernando, que vino que mandamos al aire. Saludos a la gente de Bahía que nos reciben 101.1. Acá hay otro que trae Gastón, dice saludos a todos los fanáticos del dance, a todos Mer, especialmente a la EET número 2, a la escuela EET número 2, la sexto primero. Mandamos saludos para toda la gente que nos recibe absolutamente en toda la Argentina mientras escuchamos las mezclas del DJ número 1, haciendo inserts en Energy Party Radio. Saludamos a la gente de La Rioja, estamos yendo para La Rioja mañana, anoche estamos tocando allá. Así que damos un saludo a toda la gente que nos recibe en 99.1 en La Rioja, tiburonas riojanas, a las bombas en La Rioja. DJ. DJ número uno, Mixing Live, Iván Pianciola. DJ Amateur.
DJ Amateur, número uno. Estamos en los dos minutos finales del DJ número uno de Iván Pianciola y ya estamos extendido en el 4-3-28-10-97-97. Estamos en el momento más importante de toda la semana para el programa, el concurso Energy DJ, donde los chicos vienen a mostrar su talento en las bandejas, mezclando en las 1200. También con las compacteras American DJ. Recién estuvo mezclando con las dos compacteras, con las dos bandejas y una compactera a la vez. Tres sonando a la vez estuvieron recién. Y lo que ingresa es Transcenders, Energy, Party Radio, mezcla final. DJ Amateur, número uno. Muy bien, estamos cerrando el set del DJ número uno del día de hoy. Iván Pianciola, realmente nos gustó muchísimo, Iván. Te saludamos una vez más, te felicitamos por tu set que nos pareció muy bueno. ¿Y cuánto medís, Iván, es la pregunta? 1.90. Para la próxima tenemos que, me parece, subirte las bandejas hasta más o menos medio metro más, por lo menos, ¿no? Un metro más, más o menos. Sí, sí. Vamos a decir que aparte de que tocaste muy bien, lo hiciste en inferioridad física, porque tenías que agacharte y mezclar con la rodilla, más o menos. Sí, más pero, o menos. No, realmente no, nos gustó mucho tu set. Música muy cool, muy linda. Estamos hablando con Transcenders haciendo roaches. Y bueno, muy interesante, sobre todo cuando estuviste tirando con tres a la vez. Gracias, está bien. Bueno, Iván, ahora vamos a estar con el promedio de la gente, de los votos de las chiques. Y después, por supuesto, va a estar votando todos los jurados. Así que a quedarte aquí en la radio esperando un poquitito, ¿vale? Bueno, listo. No te olvides que estamos en el concurso Energy DJ. Llamados a partir de ahora únicamente para darle el voto al DJ número uno, el promedio, el puntaje del 1 al 10. Hola. Hola, JP, ¿cómo andas? Hola, Wilfredo Villa Crespo. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? No, Wilfredo. Wilfredo, te entendí, José Villa Crespo. ¿Villa Crespo dijiste o no? Sí, Villa Crespo. Bueno, por lo menos algo entendés. Escúchame, decime el puntaje del 1 al 10 a nuestro DJ, Wilfredo. Muy, pero muy bien, 10. Muy bien, ¿por qué? Justifique. Muy bueno, todo lo que hizo desde el primer minuto hasta el último. Bueno, te mando un abrazo muy grande. Tenemos tu puntaje, últimos tres. 9-19. Un saludo, gracias por estar. Chao. Energy DJ. Agradecemos a toda la gente que se comunica para cada una de las consignas que tenemos aquí en el programa, como por ejemplo estar poniéndole el puntaje al DJ. Hola. Hola, Juan Pablo. Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Quién habla? Fernando. Fernandito, ¿de dónde sos? De Madero. Bueno, ¿qué puntaje le ponemos al DJ? 9. Muy bien, buenísimo. ¿Últimos tres? 3-7-6. Gracias por llamar, Chao. Energy DJ. Party Radio Everyday. Transcenders, Roaches. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Alejandro 2. Alejandro 2, ¿cómo estás? ¿Tiburón bien? Bueno, ¿qué puntaje le ponemos? El puntaje, mira, muy bien, no lo escuché, pero le pongo un 9. Buenísimo. Pero que no se olviden todos los DJs. Sí. Amateurs y los que vengan, que no se olviden de DJ Bobo, por favor. ¿De DJ Bobo? Bueno, hay que incluirlo, ¿eh? El otro día pediste DJ Bobo y lo juramos para el martes. El martes vamos a tener un clásico de DJ Bobo, ¿vale? Listo, listo. Te mando un saludo, tiburón. Chao, chao. Energy DJ. No se olviden de DJ Bobo, son los nuevos afiches que van a aparecer ahora en la calle. No se olviden. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Fabián. ¿Cómo estás, Fabián? Todo bien. Fabián, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En mi casa. Buenísimo. ¿El puntaje para el DJ, Fabián? Un 10. ¿10? Sí. Parece que te gustó un poquito. ¿Cómo? Buenísimo. ¿Tus números? 211. Gracias por llamar, No, no, no. Chao. Energy DJ. Hola. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás, tiburona? Bien, acá ando. ¿Con quién hablo? Con Karina. Karina, ¿dónde estás? En Tortuguitas. Bueno, mi amor, el puntaje para nuestro DJ número uno. Lo escuché así nomás, pero le daría 9. Buenísimo. Decime. Bueno, Juanpi, yo te llevé la torta la otra vez. ¿Vos trajiste la torta de frutilla? Sí, cómo no. Y no te dejaron entrar, Juan Pablo. No te dejaron entrar, pero bueno, sabés cómo entró en nosotros esa torta de frutilla. Mirá, el aplauso mío solo representando a toda la emisora por esa torta impresionante que trajiste, que no tardamos en devorar. Realmente parecíamos hormigas amazónicas, cómo nos devorábamos realmente tu torta. Perico, ¿algo que tengas que decir de la torta? La próxima un lemon pie. Volveremos a ir. Mi amor, te mando un besito. ¿Últimos tres? 4-4-5. Gracias por llamar, Chao, Juan. Chao. Energy DJ. Qué bueno cuando viene una chica y regala una torta. Y si hubieran dejado pasar a la chica, mucho mejor.
Porque a las chicas. Hola. Hola, sí. Sí, ¿quién habla? Marcos. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Dónde bien, estás? Bien, andamos, José de Paz. Bueno, Marcos, el puntaje para el DJ. 9. Bueno, últimos 3. 3-0-5. Traete vos también una tortita, una cosita. Bonito. Te mando un saludo. Chao. Chao. El pibe manqueaba un poco de comida, viste, al aire. Estaba muerto de hambre. Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, tiburón? Bien, y vos habla Luis de Libertad de Merlo. Buenísimo, la gente de Merlo del Oeste. Sí, vive el Oeste, vive el dance en el Oeste. Y vive el dance en el Oeste y en toda la Argentina. Decime el puntaje para el DJ número 1. El 9. Buenísimo. Te encantó, parece, también. Sí, me re gustó, sí, tú sabes, me re gustó. Últimos 3. 397. Un saludo grande, Chao, beso grande. Energy DJ. Vamos con los últimos 2 amaditos, Tres amaditos. Hola. Hola. Tiburona. Tiburona del interior, ¿cómo estás? Andamos, Martín, como siempre. Martín, ¿de dónde? De Río Gallegos. ¿Cómo estás, amigo río galleguense? Bien, ¿todo bien? Sí. Bueno, me alegro que esté todo bien. Bajé un poquito la radio ahí, que me escucho a mí mismo y me pongo como loco. Ahí estamos. Sa, ahí estamos. El palo, bueno, ¿todo bien por Río Gallegos, Martín? Excelente. Me alegro que ande frío. Frío, sí. ¿Qué temperatura tenemos ahora por allá? Y 1. El otro hubo 10 bajo 0. 10 bajo 0. Dios mío. Y bueno, cuando viniste vos, bueno. Cuando yo fui estuvo nevando. Sí. Y yo decía, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y el avión aterrizó y de la nieve que había patinó y tuvo que volver a despegar y volvió a aterrizar. Yo digo, acá nos matamos todos. Dios mío. Bueno, tiburón, el puntaje para el DJ. Espectacular. 100 puntos, no sé. Oh, bueno, le ponemos 10, que es lo máximo. 10. Te mando un saludo, tiburón. Gracias por llamar, ¿eh? Adiós, saludos a la gente de Río Gallegos. Chao, chao, chao. Mandamos un saludo a Marcelo Varela, a Truco y a toda la gente de Río Gallegos, ¿eh? Hola. Se cortó por acá. Los últimos 2 rápidamente, no tenemos más tiempo. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? José. ¿Tu nombre es José? ¿De tu barrio digo José? Villasatey. Bueno, José, decime. No, pensé que eras de José Cepaz. Entonces dije tu nombre. Escuchame una cosa, el puntaje para el DJ. 9. Buenísimo. ¿Últimos 3? 106. Saludos, tiburona, ¿eh? Chao. Energy DJ. Y el último. Hola. Muy bien, quedamos así. Ese no era el último, mejor es este. Hola. Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, ¿quién habla? Mira, mi nombre es Juan Martín Tito García, yo te mandé un demo. Yo soy el viejo ese de 50 años. ¡Oh, que ayer estuvimos comentando! ¿Cómo estás, Juan Martín? Vos sabés que yo te escuché de casualidad. Ajá. Porque estoy en el trabajo hasta las 4 de la tarde. Buenísimo. Después salgo y otros días tengo que estudiar computación, caso como ayer. Y hoy ya estoy en mi casa y estaba grabando y me puse a escuchar un cachito a este chico. Ya. Yo le pongo 10 puntos. Buenísimo, ¿te gustó? Parece un poquito. Sí, sí. Espectacular. A ver cuando me convocaste. Y mira, seguramente dentro de poco vas a estar viniendo. Realmente nos pareció muy interesante tu propuesta y como hablábamos ayer, nos parece bárbaro realmente que manden demos y se anime gente de todas las edades, desde chicos de 13 años que por ahí dicen, no, yo por eso soy muy pendejo, no me dan la bola, hasta gente más grande que por ahí dice, no, seguramente le van a dar bola a los pibes más jóvenes. Digo, acá le damos bola a todos, no nos importa si tienen 15 años, 50 o 120. Bueno, 120 ya sería realmente para el libro Guinness. Pero igualmente, digo, lo importante es que el chico que venga o el DJ que venga, que demuestre que de verdad le gusta lo que hace, que tenga buena técnica y bueno, eso es lo fundamental y que a la gente le guste, nada más que eso. No, a mí me encanta la música. Mirá, mi mujer, mi hija, todos me apoyan. Tu nieta. Los fines de semana me voy a pasar música, me dedico a fiestas privadas, viste, como sí. Te mandé a decir. Ajá. En otras épocas, bueno, estuve en boliches, allá por el año 78, 79, 80, 81, 82. ¿Y vas qué empezó a bailar a tu disco? Escúchame, ¿y cuántos vinilos tenés? Sí, tendré unos 12.000, 13.000 vinilos. Pero tengo de todas las épocas. 12.000, 13.000 discos. De los 60, 70, 80, 90. Compré hasta el 94, compré muchos maxi. Claro. Viste, tengo después también tango, si querés. ¿Tenés de todo? Dios mío, necesito un vinilo de música clásica, ¿vos tenés? Algo. ¿En serio? Algo. Te lo compro, tráemelo. Cuando venga, te llamamos a participar y me traes uno de música clásica. Bueno. Que estoy necesitando uno, porque se casa mi prima. Bueno, tiburón, te mando un abrazo muy grande. ¿Últimos 3? 707. Y bueno, dentro de poco vas a estar viniendo a tocar la programa, ¿dale? Bueno. Te mando un saludo, gracias por llamar. Listo, un abrazo, chau. Tiburón. Chau. Estamos yendo a una tanda y ya venimos con mucho más en Energy DJ. No te vayas. Club Parade 2000. El baile más grande del mundo. DJ. Party Radio Everyday. Bueno, estamos con el primero de los DJs que va a estar tocando presente, sin nombre, apellido, edad y barrio. Hola, soy Iván Pianciola, 20 años, soy de Núñez ahora, pero estaba en Puan, vivo en Puan.
provincia de Buenos Aires. Impresionante. ¿Cómo estás, Iván? ¿Bien? Bien, bien, por suerte. Realmente estuviste el viernes pasado haciendo un set de house muy, pero muy bueno, muy llamativo, que hizo que pasaras a la final del mes. La final del viernes pasado fue realmente increíble. Hubo tres DJs muy buenos, sí. Y los tres pasaron a la final. Hoy una final impresionante con más DJs que nunca, en el que, bueno, tenemos que arrancar ya tempranísimo porque estamos hasta las manos con el tema del concurso. Así que, bueno, vas a estar arrancando, vas a estar poniendo un poquito de house. Estamos viendo la etiqueta así, vas a estar tocando con vinilo y a la vez con compact, ¿no? Sí, vamos a ver si... A ver, un poquito con compact, con vinilo y temas de base y atrás. Buenísimo, de todo a la vez. Un poco. ¿Van a sonar tres a la vez por ahí en algún momento? Sí, puede ser. Y a las bombas, ¿eh? Bueno, vamos, entonces arrancamos. Iván Pianzuela, DJ número uno. Quiero aclarar que a partir del día de hoy seguiremos votando, seguiremos poniéndole puntaje a los DJs, pero del 1 al 3 solamente va a ser el puntaje que le podemos poner a los DJs. El 3 como puntaje ideal, el 1 como mínimo, 1, 2 y 3 solamente para que no, nadie se equivoque y se confunda. Estamos arrancando entonces, concurso Energy DJ. DJ Amateur, número 1. Iván Pianzuela, DJ número 1, mezclando Energy DJ. Party Radio Every Day. Estamos en el 4328-1096, en el 4328-1097. Nuestro mail es energydj@sion.com. Nuestra dirección tradicional, Suipacha 414, tercer piso, código postal 1008, Capital, Buenos Aires, Argentina. Arrancando el impresionante final en la edición número 100 de Energy DJ. Iván Pianzuela, Mixing Live. Energy DJ. Solamente 12, solamente Eddie Amador, de fondo House Music, junto con una producción de Seso. Sí, está mezclando Iván Pianzuela. Yeah.
el sello Siesta. Sigue sonando, sigue de fondo Eddie Amador House Music. Mezclando en vivo, Iván Pianciola, mixing. 4 menos cuarto en la Argentina. Impresionante final del mes. La final realmente más difícil de todo el año. 7 DJs mezclando hoy en el concurso Energy DJ. Aquí vos también podés participar, podés enviar tu demo si pasa 414, tercer piso. Código postal 1008, Capital, Buenos Aires, Argentina. Arriesgando, mezclando, jugando. Energy DJ, número 1. Iván Pianciola. Energy DJ. Escuchando The Problem Kids. Acaba de salir también Eddie Amador House Music, que estuvo sonando de fondo desde que arrancó el set en las mezclas. Lo que sigue, una producción de Strictly Rhythm en vivo en Energy DJ Per Radio. DJ número uno mezclando, Iván Pianciola, el primero de los 7 que van a estar tocando el día de hoy rápidamente en un concurso realmente increíble, en el cual tenemos de todo, en el cual estaremos eligiendo al DJ que pasará a final del año en este mes, el quinto finalista del año, que va a ser tal vez el afortunado, porque no en ganar la final del año y poder estar tocando la última Rave Day, poder estar haciendo un tema para una producción de Energy Records y además llevándose premios realmente increíbles de sonido e iluminación. Energy DJ Party Radio Everyday, mezclando Iván Pianciola, número uno. DJ Amateur.
Seguimos con la gente que está en línea en el 4-3-28-10-96-10-97. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿cómo estás? Yo soy Lorena. ¿Qué haces, Lorena? Nada, estaba escuchando la radio. Buenísimo. ¿Qué puntaje le ponemos del 1 al 3 al DJ? ¿Del 1 al 3? 6. ¿Al 6? Sí, del 1 al 3. Bueno, 3. Buenísimo. Últimos 3, mi amor. De tu documento. 881. Bueno, Lore, te mando un besito muy grande, ¿eh? Sí, ¿te podría felicitar un tema? Sí, decime. De Antifunky, Yu DJ. Bueno, te lo ponemos, lo pusimos hace media hora, te lo ponemos más tarde, ¿vale? Bueno, listo. Un besito, mi amor, chao. Party Radio Every Day. Hola, sí, hola. Tiburona. Tiburona, ¿cómo estás, tiburón? ¿Quién habla? Víctor de Montegrande. Bueno, Víctor, ¿qué puntaje le ponemos? ¿Del 1 al 3? 2. Buenísimo. Últimos 3, tiburón. 477. Te mando un saludo, ¿eh? ¿Qué tema puede ser? Sí, ¿cuál? Pulsei. Pulsei Rob Little. Sí. Y a las bombas, ¿eh? Un saludo a Lorena. Dale, un abrazo. Chao. DJ número 1, Iván Biasiel, estuvo mezclando en vivo en Energy Par Radio, siempre en tus oídos. Hola, ¿quién habla? Hola, Héctor de Lanús. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, tiburón de Lanús? Todo bien. Todo tranquilo, me alegro. Bueno, ¿qué puntaje? Bueno, un 3, un 3. Buenísimo. Muy bien. Buenísimo, me alegro que te haya gustado. Últimos 3, tiburón. De 415. Dale, un saludo grande, ¿eh? Igualmente. Chau, amigo, chau. Party Radio, hola. Hola. Se cortó por acá, lamentablemente. 14 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 62%. Presión 1020 hectopascales. Hola, ¿quién habla? Hola. Bueno, parece que había uno que estaba llamando de abajo el agua. Hola, ¿quién habla? Sebastián, de Lanús. ¿Cómo estás, amigo de Lanús? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Bueno, Sebastián, ¿qué puntaje del 1 al 3 al 3, DJ? Muy bueno. Buenísimo, me alegro que te haya gustado. Bueno. ¿Qué fue lo que más te gustó? Los primeros temas fueron muy buenos. Buenísimo. Últimos 3, tiburón. 041. Gracias por llamar, ¿eh? De nada, chao. Chao, chao. Energy, Party Radio, fondo, Karen Craft, Zombie Nation. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Laura. ¿Cómo estás, Laurita? Bien. ¿Dónde estás? En Varela. Escuchando un poquito de Energy, sí, Party, sí, Radio. Como siempre. Como Dios manda. Bueno, Laura, ¿qué puntaje le ponemos? Y un 3, estuvo muy bueno. Buenísimo. Últimos 3, mi amor. 2.24. Un besito, ¿eh? Chao. Adiós, chao. 4 más, Perico, 4 más. Hola. Hola, Juan Pablo. Sai, ¿quién habla? ¿Cómo andás? Matías. ¿Todo bien, Matías? ¿Todo bien, vos? Muy bien, Matías. Escuchando muy buena música, muy buenos DJs. Muy buena. Y hoy tenemos una final impresionante del mes, ¿eh? Sí, la verdad que espectacular Y a las bombas. Bueno, decime el puntaje. 3. Buenísimo. ¿Últimos 3? 2.20. Un saludo, ¿eh? Chao, gracias. Adiós, chao. Últimos 3, rápidamente, que nos vamos a la tanda. Hola. Hola. ¿Qué dije? Hola, sí, ¿quién habla? Gonzalo de Moreno. Gonzalito, ¿el puntaje? ¿Cómo te va? Un 8.50. Bueno, pero es uno sobre, sobre tres es ahora, ¿eh? Uno, dos o tres. Tres. Buenísimo. Te mando un saludo. ¿Últimos tres? 3-3-9. Gracias por llamar, hasta ¿eh? Luego. Chao. Últimos 2, chicos, no acoplen. Hola. Hola, sí, ¿quién habla? Eliana de Loma. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Muy bien, Eliana. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. ¿El puntaje para el DJ? 3. Buenísimo. Te mando un besito. ¿Últimos 3? 4-6-3. Gracias por llamar, ¿eh? Chao, chao. Uno más, el último. Hola, sí, hola. Hola, Juanpi. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo andás, Pablo? Mal. ¿Qué haces, Pablito? Todo bien. Bueno, ¿el puntaje para el DJ? De un 3, me encantó. Bueno, me alegro que te haya gustado. ¿Últimos 3? 9-15. Gracias por llamar, Juan Pablo. Sí. ¿Cuándo vas a estar en el boliche este de Quilmes? No, no, el que dijiste tú hace un rato, el otro. Dentro de muy poco. Ah, decime. No puedo. Mañana. No puedo, no. No puedo decir más nada. Bueno, te, listo. Te mando un abrazo grande. Chao. Adiós, chao, chao. Energy DJ, Party Radio, Every Day. Impresionante, los votos para el DJ número 1, Iván Pianciola, que estuvo mezclando. Hacemos una tanda y ya venimos con mucho más. Preparate porque tenemos una final del mes increíble. Y muchos panes, muchos panes. Ya venimos. Bueno, tenemos que ver a quién ha sido el Energy DJ del mes. Hoy estuvo realmente muy, pero muy pareja la final. Tocaron 7 DJs, estuvo muy complicado elegir. Pero tenemos que decir que se ha llegado a una decisión bastante complicada, en la cual estuvo consensuada junto con la gente de Colram, con toda la gente del emisor y todo. Y por primera vez en el mes, quiero decir que tenemos a 2 DJs finalistas de un mes. Y va a ser la única vez. Tenemos que tener en cuenta que hubo 7 DJs finalistas esta vez. Fue realmente muy difícil. Tenemos en línea al primero de los ganadores, que es Iván Pianciola. ¿Cómo estás, Iván? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, todo bien. Bueno, quiero decir que tenés en Colram tu mixer, tus compacteras, tu micrófono, tus auriculares y que estás en la final del año, Iván. Gracias, muchas gracias. Realmente te felicitamos. Estuvo muy bueno tu set, sobre todo muy original. Estuviste tocando casi todo el
tiempo con una compactera y con dos bandejas y estuvo muy bueno. Realmente nos gustó mucho y aparte fuiste el que más votos tuvo, ¿eh? Ah, bueno, gracias. El que mejor porcentaje de votos tuvo, pero bueno, todo el jurado coincidió en nombrarte como uno de los dos ganadores. Hoy recordamos, única vez que hicimos mandar a dos chicos a la final del año, debido a que tuvimos 7 finalistas y fue un mes en el que el nivel de los DJs fue terrible realmente. Iván, bueno, estás en la final, ¿qué tenés para decirnos? No, ya muy contento, qué sé yo, ya estar participando desde la primera vez me puso muy contento. Y bueno, ahora llegar a la final del mes y ganarla, te podés imaginar, mucho más contento todavía, ¿no? Totalmente. Bueno, realmente te felicitamos. Aparte creo que sos el primer DJ que llega poniendo house. La gran mayoría hay chicos que ponen techno, hay chicos que ponen trans. Y esta voz ahora que pone house, que realmente también nos parece eso muy importante. Así que Iván, te estaremos llamando más adelante para confirmarte bien la fecha, pero seguramente será la última semana de noviembre o la primera semana de diciembre. Vas a estar tocando en la final. Bueno. Y a las bombas ese día. Listo. No sé qué es lo que puede llegar a pasar. Sí. Te mando un saludo muy grande, Iván, ¿eh? Bueno, listo, nos vemos entonces. Y gracias por todo y para recibir los premios la semana que viene te estamos llamando para que vayas a Colran, ¿dale? Bueno, listo. Te mando un abrazo enorme. Chao. Adiós, Iván. Chao. Iván, el impresionante DJ del mes de julio. Queremos decir que también estuvo tocando Federico Nacucho, que lo hizo realmente muy, pero muy bien. Marcelo Montes de Oca, Rodrigo Villegas, Manuel Sagún y Leonardo Paz, que mostraron un nivel realmente espectacular. Y Carlos Ruiz, queremos decir que es el segundo finalista del mes de julio, que estuvo tocando muy bien y que lo tenemos aquí en el estudio, a quien le vamos a dar un fuerte aplauso, porque estuvo tocando muy bien. Y creo que el aplauso para todos los chicos que estuvieron participando el día de hoy, que demostraron mucha humildad y mucha calidad y talento en las bandejas, sobre todo mucha perseverancia y muchas ganas de progresar y demostrar lo que cada uno se va a hacer. Carlitos Ruiz, pasaste la final del año. Bueno. Vas a estar compitiendo en el mes de noviembre o diciembre y puedes llegar a ser el DJ del año y tocar en la última rave de Energy, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y quiero compartir este premio. Va, es una manera de decir nada más con los chicos, che, que tienen buena onda y aparte son muy buenos, La verdad que hoy un nivel, pero increíble, de chicos como Federico Nacucho, que estuvo poniendo a Chicago realmente muy, pero muy bien. Sí. Marcelo Montes de Oca, que estuvo recién al final, muy votado. Rodrigo Villegas, que también nos estuvo haciendo bailar. De La Plata, que tiró unas bombas terribles. Leonardo Paz, que con las compacteras tocó realmente muy bien y también sacó un porcentaje muy alto de votos. Manuel Sagún, que estuvo poniendo muy buena música. Bueno, la verdad que dices muy, pero muy buenos. Lamentablemente, generalmente elegimos a uno. Hoy nos pudimos estirar, hicimos un llamado de último momento y nos permitieron. Y bueno, dos DJs pasaron a la final, uno poniendo house, el otro poniendo techno, realmente muy buenos. Y ojalá los siete hubieran podido pasar a la final porque mostraron un nivel genial. Carlos Ruiz, estás en la final. Iván Pianciola, con quien hablamos recién también. Son los dos DJs finalistas del mes de julio. Dios mío, lo que fue el programa del día del Perico. No puedo más, traigan el suero, es lo único que estoy diciendo. 8 y 5, tuvimos a dos finalistas. No te olvides que vos también podés participar, vos también podés formar parte del concurso, enviando tu demo. Soy Pacha, 414, tercer piso, código postal 1008. Grabás en un cassette, en un CD, en un mini disc, 15 minutos de música, las envías aquí a la radio y estás automáticamente. Es el primero de los cuatro que estamos saludando al aire, que es Iván Pianciola. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿cómo estás? Bien. Todo muy bien. ¿Y vos cómo estás? Bien, bien, por suerte bien. Bueno, ¿preparado ya para la competencia que se viene con todo pasado mañana? Sí, estamos preparando discos. Bueno, realmente que todavía recordamos tu set, que había sido muy bueno. Vos habías ganado, si no me equivoco, el mes de julio, junto con Carlos Ruiz. Sí, los dos habían ganado el mes. Fue el único mes en el que hubo... Creo que no me equivoco, sí, fue el único mes en el que hubo dos ganadores un mismo mes, porque bueno, era prácticamente imposible. Los dos eran muy buenos y bueno, con un estilo totalmente distinto el uno del otro. Vos recordemos que habías tocado más bien house, ¿no? Sí, era house. Sí, house, un poco de bien potente. Bien potente, house, pero bien divertido, bien arriba. Y bueno, recordamos que habías estado mezclando con tres sonidos a la vez. Sí. Habías tirado... casi todo el tiempo estaba un comeback sonando y aparte las mezclas, ¿no? Claro. Así que bueno, fue muy divertido y sobre todo nos pareció muy original, que fue lo más importante y por lo que también hayas pasado a la final del año. Y contame cómo te estás preparando, qué pensás hacer ahora. Y básicamente vamos a tratar de hacer lo mismo, poner house bastante arriba. Ajá. Bastante efectivo, bien pista. Sí, sí. Y elegir, no sé todavía, no elegí bien algún tema de base así como para atrás, como para irme tapando un poco los baches de silencio y mantener bien arriba el set. Espectacular, espectacular. Bueno, la verdad que te felicitamos porque sos uno de los mejores 10 DJs del año que ha venido a tocar aquí al programa. Vos sabés que recibimos más de 800 demos, más de 100 DJs estuvieron tocando este año aquí. Y bueno, ser uno de los mejores 10 creo que ya es un premio bastante grande. Ni hablar de si llegás a la final, vos sabés que ya hay dos en la final. Sí. Tendrá que salir uno más este viernes, otro más el otro viernes. Y bueno,
de esos cuatro, el gran ganador del año del concurso de Narcisa Isaac, que se va a llevar, bueno, cosas increíbles, como ya seguramente estás al tanto de todo. Así que, Iván, te deseo lo mejor para el viernes, te esperamos aquí tempranito, ¿vale? Bueno, listo, entonces. Te mando un abrazo muy grande, ¿eh? Hasta luego. Chau, 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 chau. Se viene con todo. DJ Amateur, número uno. Arrancando. Iván Pianciola. En vivo en 101.1 para toda la Argentina, concurso Energy DJ en el aire. Segunda de las tres semifinales del año. Y ahí va la primera mezcla. Mezclando con dos bandejas, perdón, y una compactera. Y por momentos, atención, porque van a salir los tres sonidos a la vez, ¿eh? Energy DJ para Radio Every Day. Ecualizando, mezclando, tocando. Iván Pianciola, escúchalo. Radio Every Day. Energy DJ. Party Radio Every Day. DJ Amateur. Impresionante primera mezcla de Iván Pianciola, tocando con tres sonidos a la vez, una base en CD sonando permanentemente y las mezclas encima, ¿eh? A pura mezclas, a puro house, bien arriba, Iván Pianciola quiere ser el ganador del día de hoy y pasar a la final del año, final que se viene el 24 de noviembre. Escúchalo, después le vas a poder poner el puntaje, 1, 2 o 3, según lo que te haya parecido. Y sos parte del jurado, que decidirá quién de los tres del día de hoy pasa a la final. Energy DJ, concurso, tocando. Hay dos en vivo ahora, ¿eh? Sigue la base que tenemos en CD. De fondo estás escuchando la música de Plastic Avengers. Energy DJ, Party Radio, Every Day. Estamos en el 4-3-28-10-96, en el 4-3-28-10-97, tocando. DJ número uno del día de hoy, Iván Pianciola.
Energy DJ. ¡Al ataque! We'll be right back.
Energy DJs. Seguimos escuchando el increíble set de Iván Pianciola, DJ número uno del día de hoy. Mientras va llegando Nicolás Romero Rigo, el segundo que estará tocando seguramente. Iván Pianciola. Con tres sonidos a la vez. Prácticamente componiendo en vivo en el aire de Norchi DJ. Harry Wavio. Concurso que trajo este año casi 800 demos. Más de 100 DJs que estuvieron tocando por la emisora. Solamente 10 finalistas están en noviembre. Esos 10, solamente 4 llegarán al 24 de noviembre. Y de esos 4, uno solamente podrá ser el Energy DJ del año. Estar tocando en una fiesta que, Dios mío, cuando te enteres de lo que va a pasar, no lo vas a poder creer, ¿eh? Estará produciendo junto con Carlos Show un tema que será editado a través de Energy Records. Y tantas otras cosas, ¿eh? Que no puedo decir todavía, pero ya se van a estar enterando. Iván Pianciola, últimos dos minutos. Escuchalo, disfrútalo. DJ número uno del día de hoy. Concurso Energy DJ en el aire. Para Radio, el espacio que tenemos para vos, DJ Amateur, que estás del otro lado. Amateur número uno. Pero GDG.
Technology DJ. DJ Amateur, número uno. Bueno, hasta aquí estuvimos escuchando el set del DJ número uno del día de hoy, Iván Pianciola, mezclando en vivo con tres sonidos a la vez. Vamos a estar escuchando rápidamente a la gente del otro lado, muy rápidamente, únicamente nombre, números de documento para el sorteo del CD que tenemos el día de hoy. Y Dios mío, y la cortina nos saltó de golpe. Y bueno, decíamos nada más que nombre, número de documento y el puntaje. Uno, dos o tres para nuestro DJ número uno del día de hoy, Iván Pianciola, que acaba de terminar de tocar, a quien felicitamos realmente por un set increíble, ¿eh? Muy fortón. Hola. Hola, tiburona. ¿Cómo estás, tiburón? ¿Quién habla? Bien, todo bien, Pablo, de Banfield. Sí, Pablito, decime el puntaje para el DJ. 3, excelente, me parece. Buenísimo, últimos 3, amigo. 8-13. Un saludo. Un segundito. Sí. El tema ese de House Music, ¿me puede decir, por favor, quién lo hace? Porque me encanta. Que nunca me acuerdo. Yo ahí te lo voy a decir el mismo. CNN Production featuring Marcel por el sello Deep Touch. Ah, bueno. Y bueno, que te recontra. Un saludo grande, ¿eh? Chao, 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 chao. Energy DJ Florenf de fondo. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? La voz de la conciencia. Esa no es la verdadera voz de la conciencia. Sí, soy yo. Yo reconozco a mi propia voz de la conciencia. Tengo que dejar. Voz trucha, trucha, trucha. La voz de la conciencia es una sola y ya la maté a patada. Hola. Cristian de Ballester. Cristian, decime el puntaje. 3. Perfecto, ¿eh? Bueno, últimos 3. 4-21. Un saludo, ¿eh? Chao, Pablito. Adiós, chao. Hola, ¿quién está ahí? ¿Qué hace, Filter? ¿Cómo estás, tiburón, tu nombre? Bien, Omar de Lanús. Bueno, Omar, ¿el puntaje? 144.000 puntos. Dios mío. ¿Cuáles son los últimos 3, Omar? 8-23. Un saludo, ¿eh? 3, chao. Adiós, chao. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. ¿Quién habla? Alejandro. Alejandro, decime el puntaje. 3. Bueno, ¿últimos 3? 006. Un saludo, ¿eh? Chao. Hola, ¿cómo estás? Tiburón. Tiburón, ¿cómo te llamas? Diego Lugano. Dieguito, ¿el puntaje? 3. Muy bien, últimos 3, Diego. 9.45. ¿Me parece una pregunta? Dale, ¿cuál? ¿A retro cómo hay que ir? Vestido. Como quieras, me parece, ¿eh? Como quieras. Sí, no creo que sea ningún problema. Listo. Saludos, chau. Hola, ¿quién habla? Big Shark. ¿Cómo estás, tiburón? ¿Tu nombre? El Armenio. Armenio, ¿el puntaje para el DJ? 300.000 puntos. Dios mío. Che, ¿hay un compilado así de música house? Ya hay 200.000. Sí. No, uno que pueda comprar en una disquería normal, no en shopping. Sí, high, no. Creo que sí, hay. Fíjate, averigua bien. Te tengo que dejar que no tenemos tiempo, amigo. Vale. Últimos 3. 412. Averigua que hay, quedate tranquilo, ¿eh? Bueno. Busca bien que hay. Chau. Hola, ¿quién habla? Hola, habla Janina. ¿Cómo estás, Janina? ¿El puntaje para Lisa y Janina? 3. Buenísimo, últimos 3. 8-17. Un besito, ¿eh? Un besito. Chau. Faltan 3, Pericota. Hola. Hola, tiburón. Tiburón, ¿cómo te llamas? ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo te llamas? Ariel de Castanova. Bueno, Ariel, ¿qué puntaje al DJ? 3.000. Buenísimo, últimos 3. 102. ¿102? Sí, 102. Un saludo, chau. Últimos 2 llamaditos, hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Federico. Federico, últimos 3. 316. Muy bien, ¿y el puntaje? 3. Un saludo, ¿eh? Chao. Adiós, chau. Uno más. Hola, ¿quién habla? Hola. Se cortó por acá. ¿Quién está en línea? Hola, estoy llamada por las entradas de retro. Te voy a llamar en un ratito, mi amor. Un besito. Chau, 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 chau. Hola, sí, ¿cómo te llamas? Hola, Juan. ¿Sí? Pablo. Sí, ¿tu nombre? Hola, Pablo González Catán. Pablito, ¿el puntaje para el DJ? 3. Bueno, hicimos últimos 3, amigo. 188. Un saludo, ¿eh? Chau. Adiós, chau, 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 chau. Hoy tenemos que ir a una tanda después de la misma. Estamos con mucho más en Energy DJ Party Radio. Prepárate hoy, segunda de las 3 semifinales del concurso de Energy DJ, preparándonos para el 24 de noviembre, final del año. Tenemos que agradecer realmente a los 3 chicos que estuvieron tocando. Fue muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy pareja. Nicolás Romero Ríos estuvo haciendo un set realmente increíble. Carlos Ruiz estuvo haciendo un set espectacular. Iván Pianciola también. Pero bueno, entre el voto del público y el voto del jurado, tenemos que decir que solamente hay lugar para un Energy DJ. Y bueno, la verdad que me pone muy mal esto, de tener que decidir entre todos, ¿no? Entre los que están en línea y entre la gente que está votando y la gente que está de otro lado y todo. Pero lamentablemente solo puede haber lugar para uno, que pasará a la final del año,
que está en línea con nosotros en este momento, que es Iván. ¿Cómo estás, Iván Pianciola? Hola, ¿cómo andás? Bien. Bueno, te felicitamos, realmente. Ha sido el Energy DJ de esta segunda semifinal. Gracias, gracias. Tocaste realmente muy bien, tuviste el mejor de los votos, apenas, te digo. 2,9 promedio para Carlos Ruiz, 2,9 de promedio para Nicolás Romero Río y 3 puntos redondos para vos en el puntaje de parte de la gente. Bueno. Y bueno, y sobre todo nos gustó mucho también el set original que armaste. Y bueno, en definitiva la gente decidió que pases también a la final. Sos uno de los 3 de los 4 que van a estar en la final del año. Bueno, muchas gracias, estoy muy contento. Tengo que felicitarte, así que bueno, desde ya el saludo, el reconocimiento y bueno, a prepararte porque en 2 semanas más es la final del año. Sí, hay que prepararse. Bueno, y si suponete que ya vas a ganar, vas a estar tocando en la fiesta y aparte de todo esto, vas a estar haciendo un tema junto con Carlos Joe. ¿Cómo lo harías ese tema? Y me pones medio apretado, no, bien un house, seguro. Un house. Sí, hay que ser un house bastante polentón, de percusivo, medio tribal. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Iván, te mando un abrazo, te felicito realmente. Bueno. La felicitación para vos y bueno, te esperamos el 24 de noviembre, después te llamamos, pero el 24 vas a estar acá tocando en la final del año. Bueno, un saludo para los chicos, ahí. Totalmente, acá te mando un saludo a Carlos Ruiz, que estuvo tocando recién y realmente muy bien. Bueno. Y el saludo para vos, Iván, y bueno, para Nicolás Romero Río. Listo, gracias. Un abrazo muy grande. Chau. La verdad quiero felicitar a Nicolás Romero Río, que estuvo haciendo un set espectacular. Lamentablemente no pudo pasar a final del año. Creo que es justo que Iván esté en la final, como también hubiera sido justo que los 3 estuvieran en la final. Pero bueno, lamentablemente hay un momento en el cual tiene que quedar un único ganador. Y ese ha sido el día de hoy, Iván Pianciola. Carlos Ruiz, te felicito realmente, tu set ha sido muy bueno. Me duele mucho, la verdad, que no puedo estar en la final del año. Todo bien, y bueno, contento por haber llegado hasta acá. Un momento, a ver, hablale al otro micrófono que este se lo robaron, me parece. Agarrá el otro que... Nos han robado el conito del micrófono. A ver, ahora sí. Hola. Ya, ahora sí, ahora sí. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron siempre. Y bueno, estoy contento de haber llegado hasta acá, que fue lo mejor. Yo digamos. Creo que la verdad me parece, haber llegado hasta los 10 mejores ya de por sí es un logro muy importante. Y aparte, bueno, estuve hablando con vos fuera de aire, sé que este año, en parte a través de haber estado tocando acá y obviamente en parte por cómo te movés vos seguramente allá por el oeste, que estuviste logrando varias fiestas, estar tocando en varios lugares y todo, que en definitiva esa es la idea del concurso. No por ahí... más allá del premio que estés tocando en la última rave, etcétera, etcétera, creo que hay algo que es mucho más importante y que es que tengan la posibilidad de estar tocando en una discoteca, en una rave, en una fiesta y que se sientan más seguros ustedes mismos por ahí a través de la posibilidad de estar tocando aquí en la radio, ese tipo de cosas, creo que es lo que se ha logrado y lo más importante, ¿no? Bueno, así es, y bueno, ya quería resaltar un poquito, agradecer a mucha gente de La Ferrere, a mi tía, a mis amigos, a mi mamá, a mi hermana, a todo el mundo, que bueno, siempre todo, pero todo en todo momento me apoyan. Gente de San Miguel, gente de todo, bueno, hay mucha gente por nombrar, de Castillo, un montón. Totalmente. Así bueno. Que bueno, quería agradecer a todos. Quiero que sepas que el día siguiente a la fiesta de... a la resolución del concurso, va a haber una fiesta, ya te vas a estar enterando, donde, bueno, va a estar invitado a tocar, etcétera, etcétera, donde va a tocar el Energy DJ del año y seguramente algunos DJs más que estuvieron muy bien en este mes de noviembre, así que seguramente estés por ahí tirando unas cositas. Perfecto. Buenísimo. Recién me entero. Ahora quédate por acá y te vas a estar enterando de algunas otras cositas. Bueno, bárbaro. Bueno, Iván Pianciola ha sido el DJ del día de hoy, realmente un set más que interesante y original, tocando house bien, pero bien arriba, bien divertido, ha sido el Energy DJ del día. Estamos esperando que ya en segundos deben estar llegando. Estamos con Iván Pianciola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, por favor. ¿Preparado ya para estar tocando un poquito en segundos ya? Sí, sí. Contame un poco, bueno, vos vas a estar seguramente haciendo algo similar a lo que habías hecho el otro día cuando ganaste tu semifinal. Vas a estar tocando un poquito de house. ¿Alguna variante tenemos hoy? No, house. Bastante tribal, bastante percusivo, un poco oscuro en su momento y después más fiesta. ¿Sabes que el otro día me preguntó Mike Ares, me dice, ¿quién ganó en la semifinal? Le digo, un chico, Iván Pianciola. Ah, Iván, sí, dice, siempre vino a mi disquería a llevarse unos discos. Sí, sí, siempre voy. Y te mando un saludo, ¿eh? Ah, te deseo suerte para hoy. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando. Si resultás ganador, vas a estar tocando en la Energy Rave, vas a tener un regalo sorpresa de parte de todos nosotros. Y aparte de todo esto, vas a estar produciendo un tema junto con Carlos Joe. Así que, bueno, prepárate. ¿Tenés pensado cómo te gustaría hacer tu tema? Sí, algo estuve pensando, pero todavía no lo tengo definido. Todavía no estás del todo seguro. Sí, no, todavía
todavía no. Bueno, prepárate, en un ratito vas a estar arrancando, así bueno, que a relajarse y a armar un poquito tu set, que creo que va a venir bastante, bastante fuerte en el día de hoy, ¿eh? Sí, 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 espero que sí. En segundos va a estar tocando Iván Pianciola, se está preparándose en las bandejas, parece que se viene un set muy, pero muy interesante, así que quédate de otro lado. Hoy, increíble, final del año, el momento que todos estuvimos esperando. Gustavo Espinosa y Martín Bañola, Iván Pianciola y Rodrigo de la Torre tocando en segundos en Energy DJ Party Radio Everyday. Energy DJ. Lo cierto es que hubo 9 que estuvieron tocando, fueron Lionel de Paoli, Gustavo Espinosa, Martín Bañola, Nicolás Romero Ríos, Carlos Ruiz, Iván Pianciola, Néstor Oribe, Rodrigo de la Torre, Diego Clavel, los 9 haciendo sets espectaculares, 4 de ellos solamente pudieron llegar a la final y uno solo puede lamentablemente ser el Energy DJ del año. ¿Y qué se gana? Y bueno, se gana producir un tema junto con Carlos Joe que se va a editar por el sello bueno. Energy Records. Tocar en la última rave de... ¿El 8 con Zombie Nation más tarde? Que el 8. Muy sí, bien. Sí, sí, sí. El 8 delante de un poquito de gente. O sea, unas cositas. En el medio de todas va a estar. Sí, quiero decir que además vamos a estar llevando a los 4 finalistas a tocar en una fiesta que estamos organizando, ¿eh? Así que los 4 van a estar viendo a tocar un poquito, una fiesta que estamos armando y todo, para tirar unas bombas. Porque lo bueno sobre todo es que los 4 finalistas tienen un estilo totalmente distinto, ¿no? Entonces eso va a ser muy bueno para... Y eso también hace seguramente difícil la elección. Totalmente, totalmente. Porque cuando hay por ahí varios de con el mismo estilo es como más fácil, pero cuando tienen estilos distintos, uno tira masitas, el otro tira bombas, el otro bombolones. Así que bueno, antes que nada, algo que quieran decir cada uno antes de velar quién ha sido el gran ganador. Martín Bañola, parece que te acercaste al micrófono. Sí, me mandaron a mí. No, sí, mentira. Sí, sí. Estamos deliberando acá, viste que vos decías que estábamos loreando. Bueno, sí. Como locos están, Ya arreglamos todo. ¿Qué arreglaron? En la red larga. Iván, sí. Después voy yo, sí. Después va Rodrigo. Rodrigo y después va Gustavo. Y ya sí. está. Y después Zombie Nation si hay tiempo. Y después Zombie Nation y lo dejamos en el camarín. Sí. Y ya está. Si queda tiempo, le chique de Zombie Nation. Y Perico. Perico, por Perico favor. Perico toca el último tema de Firta. Perico toca mi último tema. En Perico la última mezcla. La última mezcla, Perico. Perico, en la red vas a estar producido, ¿sí o no? Sí, si yo hablase. Si yo hablara de las plumas que se pone. Dios mío. Y de las cosas que levanta. Así que nada más, Juan. Nada más, buenísimo. Algo que decía, algún saludo, no sé. Me olvidaba. Saludos a todos los que me bancaron con esta historia durante todo el año. A mi familia, a mi novia. Bueno, a todos, a todos. Buenísimo. Rodrigo. Rodrigo siempre manda saludos para la novia. Que sí, cambió 3 sí. veces a lo largo de todo el año. Dios mío. No, principalmente quiero agradecer a todos los de la radio porque se portaron con esto espectacular, porque... dar una oportunidad como esta a todos los chicos que estamos en nuestra casa, viste, metiendo un poquito de cosas, venir acá solamente ya del hecho de venir es espectacular, y bueno, haber llegado es increíble, y bueno, gracias a todos los que me votaron, a todos los que no me votaron, a todos los que me bancaron, bueno, y por supuesto saludos a mi novia y a todos los que me están escuchando. Impresionante. Bueno, Iván, Gustavo, sí. Lo que quiera. Quería agradecer a toda mi familia, que por supuesto me bancó, y a los compañeros allá de Puan, de After Hours, que estamos en el programa, haciendo fuerza allá en el interior también. Y bueno, obviamente ellos también, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Gustavo, por último, lo que quieras decir también, el aire es tuyo. Bueno, yo quiero agradecer especialmente a vos, al Perico, a toda la Energy, porque, mira, hace 10 años que estoy en esto de la música y nunca vi un concurso tan serio como este, y lo quiero decir. ¿Mm? Y después, bueno, agradecer a todos los que siempre me bancan y bueno, ¿qué es eso? Y hice lo que pude. ¿Mm? Y bueno, un saludo para todos. Y para Dafne, le tenés que mandar un saludo porque ayer me volvió loco. ¿A quién? A Dafne. ¿A Dafne? Bueno, le mando un... ¿Qué es un...? Una nenita. ¿Una nenita? Ah, cuidado. Ah, bueno. Cuidado, che, vas asquerosa, que te pones como loca. Un besito a Dafne, entonces. En el cachete solamente. Bueno, tenemos que decir, felicitar una vez más a todos. Realmente todos han estado muy bien. Nos encantaría que hoy los Energy DJ hubieran sido los 4 del año, pero solamente puede haber un Energy DJ. Y entre el voto del jurado, que si bien no fue unánime, se une junto con el voto del público, tenemos que anunciar que el Energy DJ del año ha sido Iván Pianciola. Lo tenemos que felicitar, Iván Pianciola, que tocó primero el día de hoy.
ha sido el Energy DJ del año, ¿eh? Parece que así como que te agarramos sorprendido, Iván. Muy buen set de Rodrigo de la Torre, increíblemente prolijo el set de Martín Bañola, súper bomboror el de Gustavo Espinosa, que realmente me gustó mucho, pero bueno, Iván Pianciola, entre el voto del público que te apoyó del otro lado increíblemente, y el voto de parte del jurado también, ha alcanzado para que ganaras y seas considerado el Energy DJ del año, sobre todo creo yo por, bueno, realmente demostrar una técnica muy buena, muy linda música, estuviste haciendo algo muy divertido, así que bueno, ha sido el ganador del año, va a estar tocando en unos días, solamente en 14 días en la red de... Va a estar tu nombre ahí, va a estar tu nombre colgado y tu nombre acá cada rato. Sí. De que del Club Hípico Argentino. Así que hay que ir a caballo, ¿eh? El próximo 8 de diciembre. Así que bueno, has ganado, Iván Pianciola. No sé qué decir, estoy re contento y no sé, gracias a los chicos también que estuvimos hablando y ya nos hicimos bastante amigos. Y no sé, ¿qué te puedo decir? Re contento, estoy, no sé, sin palabras. Buenísimo, buenísimo. Realmente te felicito porque nos pareció muy bueno, muy interesante tu set. La verdad, te felicitamos. Bueno, ahora vamos a arreglar unas cositas para comentarte bien el horario para tocar en la rave, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Y otro tipo de cositas. Pero bueno, felicitarte desde ya. Un set muy interesante. Y creo que, bueno, si bien sos el ganador, en vos se puede como resumir el espíritu de todo este concurso y de todos los chicos que estuvieron tocando, que vinieron con muchas ganas, que bueno, si bien hay premios y todo eso para el DJ, me parece a mí que el premio más importante de todo es justamente la posibilidad de darles a ustedes, aunque sea un mínimo de nombre, un mínimo de aire en la radio, la posibilidad de estar tocando en la fiesta, creo que es mucho más importante eso que cualquier otro premio material que le podamos dar. Si bien, bueno, también va a haber un premio... para ustedes, para vos especialmente, de les chiques de Colram. Pero bueno, y obviamente para todos los demás que ya se llevaron el suyo. Y hay un par de DJs que falta que retiren su premio, así que se van a estar llevando. Pero bueno, Iván Pianciola ha sido el ganador del año. Realmente felicitarte y desearte lo mejor y que te prepares con todo para el próximo 8 de diciembre. ¿Vos sos así de comprar mucha música y todo? Sí, sí, de vez en cuando, sí. Lo que pasa es que el estudio y un poco de la plata no ayuda mucho, pero sí. De más o menos unos 3 o 4 discos al mes, algo básico, como para mantenerse. Buenísimo, bien, compras unas cositas para estar más o menos renovado. Como estar más o menos, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, te felicito, Iván. Has sido el ganador del concurso del año. El año que viene, ojalá podamos seguir con toda esta historia y que más chicos puedan venir a mostrar su habilidad en las bandejas o en las compacteras, ¿no? ¿Por qué no? Sí, por supuesto. Y bueno, venir a demostrar un poquito de lo que saben, que los que 100 y pico que estuvieron participando todo el año también tengan la posibilidad, los que quieran, de venir a mostrar nuevamente su habilidad, su talento y sobre todo su música, ¿no? Que es por ahí lo más importante. Sí. Así que bueno, Iván Pianciola, te felicitamos. Bueno, muchas gracias a la radio, bueno, a todos los que están presentes y a toda mi familia y todos los de Puan. Muy contento. Saludos a los chiques de Puan, ¿eh? Sí. Impresionante. Piti, ¿algo que tengas para decir? No, estoy muy contento de poder estar acá y poder, no sé, ayudado acá a colaborar con esto. Lo veo y me pongo muy feliz y bueno, que se ponga contento porque ahora va a poder hacer lo que le gusta, poner música. Va a estar una rave impresionante que va a tocar, qué sé yo, de Eros, Filter, Roca, bueno, todo lo que ustedes saben y vas a poder estar ahí, así que tranquilo, disfrutalo y bueno, dale para adelante que te va a ir muy, muy bien, che. Piti, bueno, muchas gracias. Te quedas un rato y... ¿Para qué? Para comer unas cosas. Mami. Y parece que después vamos a mezclar, tiramos unas bombitas. Y un poquito, y si la gente quiere tiramos. Y van a ir... Y van a ir saliendo. Mami. Dios mío. Bueno, recordamos, Gustavo Espinosa, Martín Bañola, Rodrigo de la Torre e Iván Pianciola estuvieron tocando el día de hoy. 4 sets increíbles. Iván Pianciola ha sido el Energy DJ del año. Pero bueno, los otros 3 chicos también van a estar tocando en una fiesta que estaremos organizando aparte nosotros en unos días, que va a estar muy interesante y que bueno, la gente ya se va a poder enterar a través de Energy Party Radio. Y qué más decir, terminamos con una misión que empezamos en el mes de marzo y que espero que haya servido para que todos muestren un poquito de su talento. Repito, el programa este está terminando el viernes que viene, así que bueno, esta semana que viene vamos a aprovechar para tirar todas las bombas juntas, ¿eh? Y que empiecen a venir también. Y que empiecen a venir. Nos estaremos despidiendo en la rave el próximo 8 de diciembre y bueno, preparándonos ya y cargando un poco las pilas para el año que viene. Y preparando la carretilla para ir a robar a las de Pinamar. Así que se agarre muy fuerte. Seguimos con mucho más en Energy DJ Party Radio. Energy DJ. DJ Amateur, número 1. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
número uno. And I'm gonna take you on a tour. Arrancando. Of a 12 inch. Iván Pianciola. Yes, a 12 inch. Primer DJ del día de hoy. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? Arrancando con la capela de Tenaglia. It's filtered. Elements. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Permanentemente Iván Pianciola tocando con CD y con vinilo a la vez. De fondo, desde uno de los CDs, una base. Desde el otro habíamos escuchado la capela de Tenaglia, Elements. Además tenemos un vinilo que es Out of Bounds, sonando en vivo en Energy DJ Party Wave. Dos sonidos permanentemente, tres por momentos. Iván Pianciola, dice, número uno del día de hoy, final del año, concurso de Energy DJ. Escúchalo, disfrútalo. 15 minutos, hoy 4 DJs tocando en vivo. Final, escúchalo. Escuchando la música de Iván Pianciola, tocando en vivo en el concurso Energy DJ, final del año.
Con un jurado muy fuerte hoy, ¿eh? En un momento estuvieron sonando tres a la vez en vivo, mezclados. Iván Pianciola tocando a puro vinilo y a puro CD también. Hoy decíamos un jurado armado muy fuerte. Con gente que va a estar votando aquí en el piso, con toda la gente que vota habitualmente, con ustedes por teléfono de su casa y con muy fuertes jurados escuchando del otro lado también, ¿eh? Hoy cuatro DJs, uno de esos, solo uno, por hacer la Energy DJ del año. Tocando el primero del día de hoy, Iván Pianciola. DJ Amateur, número uno. Pianciola tocando en vivo. Uno de los mejores cuatro DJs de todo el año. A puro house. Estás escuchando ahora la música de Plastic Avengers. En un rato estarán tocando Martín Viñola, Gustavo Espinosa y Rodrigo de la Torre. Uno de estos cuatro será el Energy DJ del año. Estará tocando en la última rave del 2000. Cuando van llegando al estudio, muy fuertes presencias. Mami, Dios mío. Y parece que estoy percibiendo el espíritu de la voz de la conciencia, que creo que hoy me está molestando personalmente en el estudio. Creo que va a haber problemas, ¿eh? El otro día fuertes declaraciones sobre la salud de diferentes integrantes de la emisora. Dios mío. Escuchamos al DJ Amateur número uno del día de hoy, final del año. Iván Pianciola mezclando Energy. We'll be right back.
DJ Amateur, número uno. Estuvimos escuchando el increíble set del DJ número uno del día de hoy, Iván Pianciola. Set muy fuerte, con un poquito de house, muy divertido, tribaloso. Hoy cuatro DJs tocando en vivo, uno de ellos será el Energy DJ del año. ¿Cuál de ellos será? Bueno, vos también podés decidir, ¿no? Por supuesto. Vos también podés estar determinando quién te parece que tiene que estar siendo el Energy DJ del año, tocando en la última rave del 2000, el 8 de diciembre, Energy Rave. En el verano dance que se viene con todo. Y aparte, bueno, de todo esto, va a estar produciendo un tema junto con Carlos Joe, que va a estar llevando unos premios bastante fortones, etcétera, etcétera, etcétera. Gustavo Espinosa, Martín Bañolio y Rodrigo de la Torre tocarán en un rato. Acabas de escuchar el set de Iván Pianciola. Rápidamente, 10 amaditos, Pericota, poniendo puntaje 1, 2 o 3, Perico. Vamos, Ole, sí, se cortó por acá. Rápidamente, 10 amaditos, el puntaje 1, 2 o 3, final del año. Hola, ¿quién habla? Hola, sí, Juanpi. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te llamas? Muy bien, me llamo Paola. ¿Te puedo contar una cosita rapidito? Estamos nada más que por el puntaje, él dice, escuchame, mi amor. Me acabo de tener un hijo. Dios mío, te felicito, mi amor. Estoy internada de clínica y le puse tu nombre, por eso cumplí una promesa. ¿Qué promesa era? Que si quedabas embarazada, le se pone el nombre del pibe más tarado que conociera. Del pibe más panero. Dios mío, ¿del pibe más qué? Más panero. La de los panes. Obvio. Y salió, bueno, te felicito, mi amor, ¿eh? Muchas impresionante. Gracias. ¿Se llama Juan Pablo de verdad? Se llama Juan Pablo, acaba de nacer hace 3 horas y media. Dios mío. Bueno, cuando tenga un tempito lo venís acá y lo conocemos. Pero por favor. Sí, cuando si tenés otra hija, ponele Perico. Mi amor. Voy a poner Vanessa. Porque somos de Quilmes. Porque somos de Quilmes. ¿Sos de Quilmes vos? Soy de Quilmes. Dios mío, ¿cuántos años tenés? 21. Bueno, entonces, ¿a tu hijo cómo le pusiste? Juan Pablo. Y a mí le voy a poner Vanessa. Bueno, escúchame una cosa. Decime el puntaje para el DJ. ¿1, 2 o 3? 3. Bueno, te mando un besito. ¿Últimos 3? 194. Chao, mi amor. Chao, 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 chao. Hola, sí, hola. Hola, Fierter. Sí, ¿quién habla? ¿Qué haces, men? Habla Daniel de Temperley. ¿Cómo estás, men? Todo bien. Parece Miguel Silver. Hola, men. Hola, men. Bueno, decime el puntaje para el DJ. ¿1, 2 o 3? 3. Bueno, últimos 3, amigo. 975. Un saludo, ¿eh? Chao, chao. Adiós, chao. Hola, ¿quién vive? Isis. Hola. Sí. ¿Quién habla? No.
¿Quién habla? Carlos Gardel, ¿por qué más? No, no, no. Sí. ¡No! Acá estoy. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué vos de la conciencia? Yo también quiero votar. ¿A quién quieres votar? Al DJ. ¿Y qué puntaje le ponemos? Un 10. No, pero se puede 1, 2 o 3. 10. Bueno, vamos de nuevo. 1, 2 o 3. 10. ¿Pero por qué vos 10 le querés poner? ¿Me escuchás bien? Sí, pero el 3 es el máximo. ¿Y qué te estoy diciendo? 10. 3. 10. 3. 10. 3. Después hablo con vos, voz de la conciencia. Está bien, loco, flick. Chao. Y me preparo. Bueno, corto la voz de la conciencia. Se loco. Hola. Hola. Judas, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Buenas, Ariel. Ariel, decime el puntaje para el DJ. Y depende, ¿qué jugamos? ¿Como DJ o por la música? Y todo. Es un balance globalizado de la situación. Bueno, por música le pondría 2, pero por DJ me parece un fenómeno. Ponele en 3. Bueno. Escuchame una cosita. Sí, te escucho, pronto. Porque hay unas fuertes palabras. Es que no tengo tiempo, amigo, solamente por el concurso esto. Después llamame y hablamos un poco más de nuestras vidas, dale. Pero, bueno, pero me parece que sos bastante Judas. Sí, demasiado. La gente quería escuchar unas cositas fuertes, como por ejemplo... No. Dios mío. Estás poniendo sed de héroe. Bueno, te mando un abrazo. No tenemos tiempo, solamente puntaje. Hola, sí. Hola. Sí, ¿quién habla? Alberto. ¿Cómo estás, Alberto? ¿De dónde? De Casanova. Bueno, Alberto, ¿qué puntaje? ¿1, 2 o 3 para el DJ? 3. Muy bien. Últimos 3. ¿Tienes un tema? Dale, ¿cuál? Yo Robot por el signo. Bueno, últimos 3. 987. Un saludo, ¿eh? Chau. Hola, ¿quién habla? Hola. Bueno, tenemos al mudo ahí. Únicamente nombre y puntaje. Y nada más, no tenemos tiempo de estar hablando de otras cosas. ¿Ok? Hola, ¿quién está ahí? Se corta por acá también. 4-3-28-10-96-10-97. Poniendo puntaje para el DJ. Número 1, hola. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿De dónde? De Lanús. Bueno, Gabriel, ¿qué puntaje le ponemos al DJ? ¿1, 2 o 3? Un 3. Bueno, últimos 3, Gaby. 663. Un saludo grande, ¿eh? Bye. Chao. Últimos 5 llamaditos. Hola, ¿quién está ahí? Hola. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿vos? Muy bien, ¿tu nombre? Ariel. Ariel, ¿el puntaje para el DJ? Un 3, maestro. Buenísimo. Últimos 3 tuyos, Ariel. 026. Un saludo grande, ¿eh? Chao. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tu nombre? Gonzalo. Bueno, Gonzalo, ¿de dónde? De Almagro. Bueno, ¿qué puntaje para el DJ? Y un 3. Bueno, últimos 3 tuyos, amigo. 870. Un saludo, ¿eh? Bueno. Chao. Energy, hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Lucio. ¿Qué haces, Lucio? ¿De dónde? De Palermo. Bueno, ¿qué puntaje? 3. Muy bien. ¿Últimos 3 tuyos? 556. Un saludo grande, ¿eh? Chao, igualmente. Adiós, chao. Últimos 2, Pericota, ¿eh? Hola. ¿Qué haces, Judas? ¿Cómo estás, Judas? ¿Quién habla? Ariel. ¿De dónde? De Avellaneda. Bueno, ¿puntaje para el DJ, Ariel? Un 3. Muy bien. ¿Últimos 3 tuyos? 030. Un saludo, ¿eh? Saludos. Chao. El último. Rápidamente, hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Claudia Floresta. ¿Cómo estás, Claudita? Bien. Bueno, ¿qué puntaje para el DJ? 3. Muy bien. Últimos 3 tuyos, mi amor. 594. Un beso muy grande, ¿eh? Adiós, chao. Arrancó con todo, DJ número 1, Iván Pianciola. Qué final que vamos a tener hoy en un ratito, tocando Gustavo Espinosa, Martín Bañola y Rodrigo de la Torre en el concurso de Energy DJ. Hoy, final del año. Prepárate y no te muevas del otro lado. Energy DJ. Muy bien, estamos escuchando de fondo la música de Zombie Nation, Can Craft 400. Ustedes saben que el viernes pasado estuvimos viviendo el momento más importante del año a través del concurso Energy DJ, que estuvo realmente increíble, donde 4 chicos estuvieron tocando y bueno, donde lamentablemente uno solo pudo ser el ganador. Más que justo ganador, por supuesto, porque se llevó gran parte de los votos del jurado y el voto de la gente, que es Iván Pianciola. Y bueno, hoy ya un par de días más tarde y más tranquilo seguramente, lo tenemos en línea para felicitarlo una vez más. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien, Juan? ¿Todo tranquilo? Todo bien, sí. Contame un poquitito, ¿cómo vivís las horas posteriores y los días posteriores a haber sido elegido el Energy DJ del año? Y muy contento, recibiendo saludos de todos, de familiares, amigos. Y bueno, muy contento, no sé, estoy como recién cayendo, ¿no? Porque el viernes, bueno, ¿viste? Estaba muy nervioso y como que no estaba todavía concientizado de lo que había pasado. Seguro, más allá de que te vas a llevar importantes premios y todo, creo que lo más importante es la posibilidad de estar produciendo tu propio tema, la posibilidad de estar tocando, sobre todo en esta rave que va a ser la última gran rave del 2000, donde bueno, vas a tener tu set para poder estar mostrando tu música, para poder estar mostrando tu técnica y bueno, para estar sobre todo divirtiéndote. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Tocar y pasar un buen momento. Y ojalá, a partir de estas posibilidades que estamos dando, la posibilidad del día de mañana de conseguir algún laburo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, ya desde la primera vez que fui ya estaba agradecido.
por permitirnos a todos los chicos a tocar ahí en la radio, que es grosísimo. Seguro, seguro que sí. Bueno, contame cuando te reúnas con Carlitos Show, seguramente en un par de semanas. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo, no sé, che, Carlos, quiero el tema así? ¿Cómo, qué le vas a decir? Y no, bueno, qué sé yo, le voy a mostrar un par de temas como para ver qué podemos rescatar de cada uno. Seguro. Y bueno, ver un poco los instrumentos que tiene, con lo que está trabajando. Para meterme un poco en el mundo de él, ¿no? Totalmente, sin ninguna duda. Bueno, Iván Pianciola, ganador del concurso de NRCDC del año, no me cortes, pero en línea tenemos a Ezequiel Borger de Colran. ¿Cómo va, Ezequiel? ¿Cómo anda eso? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo anda? Felicitaciones ahí al merecedor del mega premio. Parece que realmente se va a llevar un premio fortón y se lo merece después de haber pasado por una gran serie de filtros y bueno, de haber estado siendo realmente el mejor para el voto del público y para gran parte del jurado. Y bueno, por eso ha sido el ganador del concurso de NRCDC. ¿Qué tenemos para Iván? Tenemos una sorpresita, ¿no? Y sí, hay cosas bien fortonas, va a haber algún equipo, un set completo de jockey como para que pueda empezar a indagar sobre el tema, a meterse en todo esto que lo hace también. Totalmente, un set que va a traer, ¿qué, por ejemplo? Y equipos de la línea GBR como mixer, compacteras, mezcladoras, alguna cosita American DJ también, un set bien completo de la nueva línea GBR que se está viniendo con toda este año, así que no solo va a tener buen equipo, sino de lo último recién salido. Totalmente, cosa que me parece realmente genial como premio del NRCDC del año. Así que bueno, Iván, en estos días seguramente vas a estar pasando por Colram a buscar tu premio. Y sí, seguramente. Muchas gracias a Ezequiel y a toda la gente de Colram. Y bueno, ya estaré por allá. Pues ya lo felicitamos, así que bueno, vimos que como para ganar había que tener un nivel muy importante, así que obviamente todo el mérito para el amigo. Totalmente. Iván, te mando un abrazo, me quedo con Ezequiel. Un abrazo muy grande, Iván, y te felicito una vez más. Bueno, muchas gracias. Adiós, chau. Bueno, Ezequiel, quiero realmente agradecerte por todo lo que estuviste haciendo durante todo este año, por el programa. Ojalá el año que viene podamos seguir con el concurso, que creo que... hacía mucho tiempo que no se generaba una propuesta como esta y que realmente premiara al conocimiento y a la técnica de los chicos y que fuera totalmente honesto y que le da la posibilidad a la gente de estar teniendo una esperanza y un lugar donde demostrar su habilidad, ¿no? Seguro, junto a la gente con Rami y la Energy entramos en un ciclo a principios de año con mucho entusiasmo, muchas ganas, bueno, muchos nervios porque era algo nuevo que estábamos emprendiendo, un concurso seguro. Bien grande, no sabíamos cómo iban a estar las expectativas y bueno, la gente respondió muy bien, el nivel fue aumentando, que eso era lo que más queríamos, la gente mantenía su nivel a pesar de que tenía que tocar en una radio en vivo, que eso era uno un poco de los desafíos más grandes, así que bueno, muy contentos por el resultado de la gente. Totalmente, el jueves pasado mañana estamos ahí más que nunca en la presentación que estamos haciendo ahí en Colram, ¿no? Seguro, como todo esto era poco, seguimos cerrando un año con todas las pilas, bueno, el 8 también vamos a estar en la fiesta de la Energy. Por supuesto, el 30 en el mega evento de Colram, que está cerrando un año muy, muy bueno para nosotros, tanto en equipamiento como para la empresa en general, en lo que es distribución y todo eso. Así que estamos muy contentos por los avances que se hicieron este año en todos los aspectos, tanto en el dance y todo ese tipo de cosas. Buenísimo. Ezequiel, te pido que no me cortes, quédate en línea. Y bueno, mañana o pasado, seguramente ya desde ahí de Colram, vamos a estar hablando un poquito y comentando más novedades. Y me parece que vamos a hacer una salida en vivo mientras esté tocando, creo, allá en Colram, ¿eh? Bueno, una salida bien fortona el jueves acá, así que todos los que escuchan la Energy que se estén bien prendidos al mega evento. Totalmente. No me cortes, te mando un abrazo. Dale, chau.